Le damos la bienvenida a un encuentro entre gigantes, un partido muy anticipado, extremadamente analizado y que está solo minutos de arrancar. En minutito nomás, les presentamos este espectacular encuentro. ¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa, ¿eh? Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá no, nadie se quiere quedar a mitad de camino. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. De inicio emplearán un 4-5-1, ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota, dos más adelantados para ayudar en punta. Siempre se contó, Marito, que vos te fuiste a pescar después de ganar el título mundial. El tema es que nadie te preguntó si pescaste algo. Una buena pregunta. Hacía un frío, pescamos un resfriado, pescamos. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Y saca la pelota hasta el otro costado. No consigue robar el balón y será lateral. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Espectacular atajada. Gran pelota atrás. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partido. Doble zapatazo. Gigantesco lo de este portero. Gutiérrez. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí le busca el primer palo. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Gutiérrez. Felipe Pardo. Se viene atacando, no está solo. Va la pelota al área. Gran bloqueo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal.
Hay expectativa enorme con el disparo. ¡Gol! Como dice el lugar común, Mario, penal bien pateado es gol. A veces pegándole mal también entra, ¿eh? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Germán Mera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Gutiérrez. Brillante cambio de juego. Clara intercepción. Kevin Velasco. Pedazo de centro, mandaste, papá. No creo que este haya sido el final que esperaban. Muy inteligente cambio de frente. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Casi marca. Se quedó con ella, impresionante. La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Vladimir Hernández. Atento con el pase, bueno. Ahí le ha llegado el arquero un regalo empaquetado con todo y moño. Entrega express. Rodríguez. Fácil recuperación del balón. Sigue con la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Felipe Pardo. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Vladimir Hernández. Se abre camino sin problemas. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. La pelota desde el córner a la olla.
Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Teo Gutiérrez. Rodríguez. Esa pelota es buena, cuidado. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Felipe Pardo. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Cayó otro! ¡Lo mandó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Y con esto la pizarra 2-0. Excelente el quite. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Puede ser buena, se la juega por el medio. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Él la quería poner ahí, ¿eh? Qué bien que la peinó. Gutiérrez. Kevin Velasco. Esto puede terminar en gol. Pase profundo. ¿Cómo hizo para tapar esto? Y después de la entrada, la pelota lateral. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Fácil, se quitó la marca. Maravillosa acción defensiva. Ahí llegó justo a tiempo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Gutiérrez. Muy inteligente cambio de frente. Felipe Pardo. Gutiérrez. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Teo Gutiérrez. Y míralo cómo avanza con la pelota. Y fue buena, magistral la recuperación.
brillante cambio de juego. Felipe Pardo. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Viene ahí para meterse en el trayecto. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Gutiérrez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Ojo, arquero, que se viene! Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Y saca la pelota hasta el otro costado. Funciona la presión. Kevin Velasco. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Buena atajadita nomás ahí, sencilla. Felipe Pardo. Pelota demasiado fácil. Rodríguez. Corta bien esa pelota. Felipe Pardo. Después de esto me imagino que lo van a echar. Y bueno, llueve sobre mojado, ya venían mal el marcador y ahora se le viene esta baja. No sé si podrán darle la vuelta, no se sabe nunca, pero con esta roja lo veo bastante difícil. Gutiérrez. Muy inteligente cambio de frente. Ahí llega el centro. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Kevin Velasco. Germán Mera. Ahí lo dejó sentado al rival. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Teo Gutiérrez. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Germán Mera. Kevin Velasco. Se viene y está acompañado. Está superando fácilmente la marca. Sale el centro pasado. Felipe Pardo. Han perdido la chimbomba.
Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Tiene ganas de pegarle. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Puede hacerlo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Qué buen pase ha metido. Rodríguez. Ahí va la pelota y pinta bien. Rodríguez. Buena la del portero. Y han conseguido alejar el peligro. Era buena. Le pega, tío. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó ni dio rebote tampoco. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Ahí va el toque en corto. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Gutiérrez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Mira el centro que mete en el área. Ojo con este pase y ahora... Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Gutiérrez. González. Y han perdido la pelota. Brillante cambio de juego. Va a reponer la pelota desde el costado. Cuidado con esto y puede ser. Atajado bien este pésimo centro. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Le ha pegado horrible al balón. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Qué fácil se lo llevó! Acá cantamos gol. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar... totalmente despierto. Teo Gutiérrez. Esa pelota ha salido al lateral. ¡Gol!
González. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Pero la defensa logra cortarla nomás. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Gran pelota! ¡La volea! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Córner al corazón del área. Se fue con todo a cortarlo. Córner otra vez. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y con elegancia revienta la pelota. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. El rival que responde bien. Llega cortando bien y recupera. Y así patea. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Llueve el córner al centro del área. Gutiérrez. Teo Gutiérrez. ¡González! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Y sí, Fernando, cuando un goleador marca, ¿cómo le cambia el ánimo, eh? Porque fíjate, este ha hecho el gol, está siendo el más participativo en el ataque. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Hoy no ha estado, pero ni cerca de su mejor versión, Mario Alberto. ¿Nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? Bueno, por desgracia todos vimos que la participación de este jugador no ha tenido relevancia en el día de hoy, ¿eh? Prácticamente no tocó la pelota. Y diríamos que así, ¿eh? No es raro que su equipo esté perdiendo. Vladimir Hernández. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Aguanta bien esa presión, la cuida. Cubre bien esa pelota. ¡Desde ahí! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador.
Y ahora el córner corto que busca compañero. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Kevin Velasco. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Ahí supera su marcador. ¡Ojo con esto! Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Gutiérrez. ¡Qué linda bocha! ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Ay, trabajo de la defensa! Gutiérrez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y le terminan cortando la jugada. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? ¡González! Bien tapado ahí. ¡Ojo con este peligro de gol! Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Gutiérrez. González. Y sigue con la pelota. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner en corto. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Atento, que parece buena. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Tapa bien el balón. Oportunidad para centrar. Mano. Asegurando el pase.
Se le fue el balón, así nomás. Ha recuperado muy bien, Valiente. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Rodríguez. Buscan asociarse, los quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Pelota al segundo palo. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Córner al corazón del área. Diego Gutiérrez. Y es así como se frena el rival. Gutiérrez. Excelente el quite. Y saca la pelota hasta el otro costado. Una muy buena tapada del arquero. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Cuidado que puede terminar en gol. Ya viene la pelota, ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Qué manera de perder el balón. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Ojo que cae gol! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Va la pelota desde el córner a la olla. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Germán Mera. Teo Gutiérrez. No hay manera que le quiten la pelota. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Deciden jugar en corto el córner. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta.
juegue en corto. ¡El cabezazo y arriba apenas! ¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Felipe Pardo. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ahí se va a venir el centro. Pase bastante peligroso. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí tratando de cuidar el balón. Y hasta acá llegaron con la posesión. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Quieren una mejor oportunidad. Filtró una buena pelota. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Córner al corazón del área. Hace bien cortando la jugada. Se frustra el córner. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Era bueno el ataque, pero se suma. Rodríguez. Esto puede terminar en gol. El centro. ¿Le han dicho al arquero quiénes son sus compañeros? Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Gran pase, puede ser. Gran centro. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Va cruzando la pelota. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito segundo. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Kevin Velasco, Germán Mera, Teo Gutiérrez,
González. Mira el centro que mete en el área. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Vladimir Hernández. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Y ahí va avanzando nomás. Cubre bien esa pelota. Va a intentar cruzar el balón. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Gutiérrez. Pase bastante peligroso. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo, anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Se va a ir de la cancha con una amarilla encima, no quiere más riesgos el entrenador. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir, 4-0. Quedan 15 minutos en este partido. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Ahí tiene para centrar. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Ya está preparado el cambio. El centro a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Tiene espacio libre al centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Gutiérrez. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y ahora vemos ese pelotazo. ¿Qué pasa? Por encima de la defensa, y ahí se arma el problema. A esta distancia, no esperaba otro resultado. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. A continuación, el lateral. Rodríguez. González. Un cambio al medio sería bueno. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Vladimir Hernández. Gran pase y no logra aprovecharlo. No pasa nada, sacan desde el fondo.
Buscan recuperarla, levantan la presión. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¿Cómo hizo para tapar esto? Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Se metió bien entre la línea del pase. Guillermo Burdizo. González. Gutiérrez. Y la chimbomba va a ser suya. Controla la pelota y sigue. Están ganando fácil la pelota. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Ahí la puede pasar por el centro. Y saca la pelota hasta el otro costado. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Y está todo listo para que se realice el cambio. Pase filtrado, ¿quién recibe? Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Le pegue espantoso, pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Vladimir Hernández. Entró bien para recuperar la pelota. Y con lo último evitado que se vaya. González. Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. Gutiérrez. Desde la banda puedes entrar. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Sigue, no abandona el ataque. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Salite. La quiso poner ahí pegadita al palo, se le fue larga
Cerquita estuvo el empate. Vladimir Hernández. Brillante cambio de juego. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Cuidado que puede terminar en gol. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! Y así es como le sacan rédito la ventaja que tienen en el campo. Han sabido sacarle provecho a la situación. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también y ya hemos visto que era un golazo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha nada más, 6-0 ya. Mantiene la pelota y se acerca. Quiere tirar el centro. Van buscando la posesión. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Muy inteligente cambio de frente. Lo que quiere es meterle en diagonal. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Desde el córner la juega corto para su compañero. Y después de la entrada la pelota lateral. Guillermo Burdizo. Corta bien esa pelota. Vladimir Hernández. Ahí aguanta el balón y sigue. El disparo que se abre sin peligro alguno. Que no se le olvide la pelota más. Final del partido.
final de la espera. Este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda. Este equipo sabe lo que está buscando, está jugando de una manera maravillosa. Hoy ha hecho un gran partido y yo creo que en la próxima ronda se lo va a poner difícil a más de uno. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.